이거 뭐 이거 예.
Azucena Araza, coordinadora del evento histórico-cultural La Alborada Medieval de Cañete, y a nuestro lado, Rosa María Cáceres, reciente ganadora del premio de novela histórica de esta 14ª edición. Todos ellos, junto con nuestro Álvaro de Luna particular, allí de pie, y con los miembros del grupo recreacionista que coordina CONCA, intentaremos hacer un acto emotivo, un acto entrañable para todos los presentes y esencialmente para la persona que recibe este homenaje. Después de las palabras que el señor alcalde ha dado a la entrada, dándole la bienvenida a la viña, nosotros vamos a seguir ese acto de protocolo que genera lo que supone ser comendador. La palabra comendador ya lo dice, es decir, máxima autoridad a lo largo de este día, máxima autoridad histórica. Esta fue una villa, cabeza de marquesado, cuyo personaje Álvaro Luna fue, además de condestable de Castilla, fue maestre de la Orden de Santiago. Los maestres de la Orden de Santiago tenían comendadores en cada una de sus viñas, en cada uno de sus territorios. El comendador era la persona más importante, más poderosa, con más mando de esa viña durante la Edad Media. Con esto nosotros hacemos un reconocimiento y en este caso se lo hacemos a Ismael Martínez Obrando. Voy a leer lo que tengo preparado. Buenas y felices tardes de hoy, el día 4 de agosto, año de nuestro Señor de 2012. Gracias a todos por vuestra presencia y gracias a todos los que nos honráis, autoridades, vecinos y visitantes. Nuestro corazón tiene la edad de aquello que ama. Esta máxima, sin duda, se cumple perfectamente en este hombre que hoy nos acompaña, Ismael Martínez Barando, músico, perfecto conocedor de la guitarra española, compositor y maestro de maestros. Un lujo para nosotros, un lujo poder contar con su presencia. Hoy está aquí en Cañete, en esta villa que la acoge con profundo cariño, porque cree en la cultura como baluarte, dentro y fuera del mundo del espectáculo. Porque considera que sus méritos, los de Ismael, le hacen honor de compartir escena histórica con nuestro ilustre paisano Álvaro de Luna. Y porque entre la curiosidad y el desencanto están sus últimos logros, sus conciertos, su labor en esa colección musical dentro y fuera de nuestras fronteras. Es el músico más internacional de nuestra cuerpo, el que ha llevado, como he dicho antes, la bandera de nuestra tierra por todo lo largo y ancho de España, Europa, Asia y América. Sus conciertos en Tokio, en Taiwán, en Nueva York, Londres, París, Ámsterdam, etcétera, etcétera, avalan su trayectoria, avalan su proyección y su riqueza humana. Ismael nada entre las raíces del pasado musicalmente hablando y los hitos de una modernidad pujante. Heredero de un gran maestro, su padre Ismael, de las tierras de Cafrillas, ha sabido conjugar el arte de quien aprendió con la modernidad de su trabajo, componiendo y ayudando a la enseñanza. Nace en Cuenca, toma sus primeras lecciones de guitarra de su padre Ismael Martínez y de Andrés Segovia, entre otros maestros. A los 16 años ya es un virtuoso, laureado por el Conservatorio Superior de Madrid y en 1977 obtendría el primer premio nacional de guitarra, representando a España en los festivales internacionales de Ritmo. Al año siguiente, en 78, decide estudiar la guitarra de 10 cuerdas con el gran maestro Narciso Yepes, que le recomendaría para la Academia de Roma. Ha sido y es habitual concertista en Japón, Oriente Medio y Europa, acompañando incluso a orquestas nacionales de Valencia y Cataluña, a la Sinfónica de Madrid y a la Sinfónica de Radio Televisión Española. Ha participado con los virtuosos de Moscú, con Teo Alcántara, en Bulgaria y Cracovia, y está en la Enciclopedia de Compositores Españoles. Ha sido director de la Semana de Música Religiosa en Cuenca, y ha escrito compositores como Guerrero, Colomé y Cabal, y actualmente le están publicando el método completo de la técnica de la guitarra en diversos idiomas. Señor comendador, de esta 14ª parada de Cañete, sea bienvenido, bien hallado, bien recibido, y vamos a dar lugar a este acto protocolario que nos indica
y que le ofrece este bien de pueblo de Cristo. Procedamos pues a planificar este momento, a darle la solemnidad que requiere y que merece. Señor regidor, tiene la amabilidad de decir unas palabras de bienvenida simplemente para nuestro gobernador. Y tan breve son mis palabras que me siento orgulloso una vez más de pasar una nueva página de nuestra historia, que será su día, y agradecer a Ismael la presencia en este acto, que haya aceptado porque es sobradamente merecedor de nombrarlo como el comendador de la Villa de Cañete. Por lo tanto, no solamente yo, como alcalde de la Villa de Cañete, sino mi pueblo entero agradece tu presencia y se siente orgulloso de lo que tú has representado para Cuenca. Antes estaba a punto de derramar lágrimas cuando Arminio y sus compañeros amenizaban este acto, y también por tu presencia, que es ya conocedor de la Villa de Cañete. Muchas gracias, maestro. Esta heroica Villa de Cañete se vio de los Lara, después de Margarazgo, de los Martínez de Luna, Aragoneses, capital que fuera del marquesado sobre 36 pueblos y que mantuviera la familia de los Hurtado de Mendoza, patria también de este lugar, de los Cañete, de ese premio Nobel 81, de una familia judía de donde saliera Elías, y lugar también natal de donde estaba el castellano con Juan II, don Álvaro de Luna, tiene a bien nombrar con todos los honores comendador mayor de la 14ª Alvarada, con el rango protestativo que ello conlleva como señor que ostentará el máximo poder durante hoy y estas jornadas medievales, al insigne músico, guitarrista y compositor don Ismael Martínez Baralma. Breves para
palabras al que oíres nuestro condenado por Dios. Tiene la palabra, Ismael, cuando quieras. Señor alcalde, entrega los premios a
cada uno de ellos, vale su diploma, tienen un premio por haber obtenido primero y segundo en este certamen. Flor de Romero. Antes de dar el premio, me han desafiado a la entrada. Por lo tanto, coger vuestras espadas y ganaros el tercero. Julián Ibáñez, ¿no está aquí? Bien. Nuestro jugador, nuestro popular, Julián Ibáñez, está en el mapa de... ¿Tienes algo preparado? ¿Algo en cabeza? ¿Algo en cabeza? ¿Algo en cabeza? Bueno, bien. ¿Coral? ¿Está Coral? Dos personas que habitualmente siempre, si el tiempo les permite, suelen preparar su poesía, su romance, y a veces pues ese tiempo no lo han podido disponer, pero bueno, ese homenaje que nosotros hacemos siempre, la gente del pueblo pueda colaborar y colaborar, también tiene el reconocimiento de un aplauso para Julián, que hoy no haya venido. Tiburainas, ¿estáis por ahí? ¿Están tiburainas en la calle, en la plaza? Sí, ¿verdad? Buena musiquita en honor de nuestro gobernador, por favor. El grupo Tiburaina, el grupo que todos los años nos acompaña de Cuenca, este año no podía ser menos, y hace su particular homenaje con su especial música, en este caso dedicada al gobernador mayor, a otro gran músico como es Ismael Martínez Barán, cuando quiera.
nombre de mis compañeros de CONCAR, llegados desde Madrid, llegados desde Valencia, llegados desde Cuenca, también llegados desde aquí, desde Cañete. Quiero decir que es un honor que recibir este reconocimiento de una fiesta como la Granada. Es un honor y creo que mis compañeros de los demás grupos recreacionistas que están aquí presentes estarán de acuerdo conmigo al decir que es un verdadero privilegio una fiesta medieval quiera contar con alguien, con grupos como nosotros. El único propósito que tenemos es engrandecer este tipo de eventos y aportarles ese pequeño toque de calidad que supone nuestro estudio y nuestra investigación constante y nuestro afán por mejorar y por llevar una tendencia de inventaria, por crear un campamento, por hacer esto lo más viable posible. Sí que, ya que recibimos con este honor, quiero decir que hay muchos grupos de recreación ahora mismo en Cañete, por tanto este campamento, no sé si de memoria me voy a acordar de todos, pero sí que por lo menos mencionar a los representantes que están aquí en la iglesia de San Julián haciendo el acompañamiento al gobernador mayor de la villa y que bueno, pues que estaba aquí con nosotros hoy y acompañándonos también estos días. CIR de Gials de Aguiló, grupo que viene de Tarragona. Quisiéramos, como bien digo, que todos representantes del grupo, por favor, Mireya, busca a todos representantes del grupo varón y mujer que vengan aquí, que les vamos a hacer entrega de un pequeño obsequio. Grupo de danzantes, Virgen de la Cabeza de Palomares del Campo, por favor. Thank you.
se está acabando la primera parte. Vamos ahora, porque queríamos también reconocer al grupo de Olille, que con sus caballos ha venido al Montano, al gobernador en el desfile, y que otro año más tenemos, me parece que ayer, haciéndonos pasar un rato espectacular con su torneo medieval. Y desde aquí, pues un agradecimiento a todos, a don Enrique Domínguez Millán y a su hija Katia Domínguez Fuceta, que esta mañana nos ha dado la lectura del pregón, que también ha tenido la gentileza esta caliente, como no a la reciente ganadora y a su esposo del certamen, José María Cáceres, y a todos aquellos que, tanto esta mañana como ahora, han estado por aquí. Esta mañana he dicho que estaban los moros de Valverde de Junca. Dicen los calatravos que si os atrevéis, ahí fuera podéis enfrentaros y a ver quién gana, si moros o cristianos. No sé, creo que se han escondido, pero os he dicho esta mañana, iba a haber posiblemente, perdón, un enfrentamiento antes hasta el fin. Creo que solo queda para mí. Bien, pues. Estoy viendo a Aral. ¿Está por ahí? Aral, tenías un romance. ¿Tenías un romance? ¿Quieres leerlo? Por lo menos es para. Buenas tardes a todos. Este romance lo quiero dedicar a Cañete, a todos aquellos que durante todo el año están aquí trabajando, conviviendo, generando toda la economía y toda la realidad que luego llega en verano y nos permite a todos los que venimos de fuera a vivir y disfrutar de esta parada y de estas fiestas. También lo quiero dedicar a aquellas personas que venimos, que siendo hijos de Cañete, que hemos nacido aquí, o tenemos algún origen por vía de abuelos o de padres, de alguna manera estamos involucrados en este pueblo. Y cómo no, a esos amiguetes, a esos invitados que muchos de nosotros también traemos, diciéndoles, oye, es la fiesta medieval de mi pueblo, ¿de quieres venir? Y todos ellos se vienen también con nosotros disfrutando de todo aquello que a nosotros nos gusta. Porque este romance viene porque este año la Alborada va de juglares y trovadores, de los artistas. Y cómo no, forman parte de ese mundo, de esa raíz que sin darnos cuenta nos está haciendo hoy ser lo que en nuestro siglo XIV ya se estaba tramando. Esa mezcla de culturas y credos, árabes, judíos, cristianos, cómo poco a poco se van uniendo y formando lo que es nuestra cultura actual. Busquemos ese paradigma y ese pluralismo hoy. Este romance se lo cantaba a mi abuela, a mi madre, como otras muchas abuelas las cantaban a sus madres, y como gente de mi generación todavía hemos escuchado. ¿Quién me dice a mí que no, que hoy habrá muchas abuelas que también se lo canten a sus nietos? Escuchad, es muy popular, se llama Gemidero. Entre voces y en los que os lo sepáis, podéis hablar conmigo. Le voy a poner las manos, eso sí, porque yo no me lo sé, mi madre sí. Este romance trata del amor verdadero, de cómo es mejor que triunfe un amor de verdad, aquel que todos sentimos por otra persona, y no el que entre nobles se confabulaba para hacer que las riquezas y los reinos se fueran haciendo más grandes. En este romance triunfa el amor verdadero frente a la riqueza y la buena boda. Gerimento, paje del rey más querido, ¿quién te tuviera esta noche en mi jardín florecido? Válgame Dios, Gerimento, cuerpo que tienes tan lindo. Como soy vuestro criado, señora, burláis conmigo. No me burlo, Gerimento, que de veras te lo digo. ¿Y cuándo, señora, cumpliréis lo prometido? Entre las 12 y la 1, que el rey estará dormido.
Medianoche, ya es pasada, Gerineldo no ha venido. Oh, malaya, Gerineldo, ¿quién amor puso contigo? Habréis mirado, mi señora, habréis mi cuerpo ganado. Quien a mi estancia se atreve, niña masía, mi postigo. No estudéis, señora mía, que soy vuestro dulce amigo. Tomáralo por la mano y en el lecho lo ha venido. Entre juegos y deleites, la noche se les ha ido. Y allá, hacia el amanecer, los dos se duermen vencidos. Despertad a mi rey de un sueño despavorido. O me roba la infanta, o traiciona el castillo. Aprisa llama a su padre pidiéndole los vestidos. Gerineldo, el mi padre más querido. Tres veces lo había llamado, ninguna me ha respondido. Puso la espada en la cinta donde la infanta ha ido. Vio a su hija, vio a su padre, como mujer y marido. ¿Mataré yo a Gerineldo a quien priere desde niño? Pues si matare a la infanta, mi rey no queda perdido. Pondré mi espada por medio, que me sirva de testigo. Y salióse hacia el jardín, sin ser de nadie sentido. Recullíase la infanta 3 horas del sol salido. Con el frío de la espada, la dama se ha estremecido. Levántate, Gerineldo, levántate, dueño mío. La espada del rey mi padre, entre los dos ha dormido. ¿Y a dónde iré, mi señora, que en el reino se ha visto? Vete por ese jardín cogiendo rosas y lirios. De sales que te vinieren, yo los partiré contigo. ¿Dónde vienes, Gerineldo, tan mustio y descolorido? Vengo del jardín, buen rey, por ver cómo ha florecido. La fragancia de una rosa, la color me ha distraído. De esa rosa que has cortado, mi espada será testigo. Matadme, señor, matadme, ¿quién lo tengo merecido? Ellos en estas razones, la infanta su padre vino. Rey, señor, no le mates, mas dámelo por marido. O si lo quieres matar, la muerte estará conmigo. Es un homenaje al popular, al trovador, a esos cantantes, músicos que tradicionalmente, de cada generación en generación, oralmente nos han transmitido sus valores musicales y sus valores en poesía, en romance. Nosotros en Cañete hemos tenido muchos y este homenaje no solo va para las madres, para las abuelas, sino también para esos trovadores, muchos fallecidos, pero otros que continúan y que mantienen la tradición. Este año, en la jornada, hay particulares trovadores que ven por este homenaje de recordar Gerineldo, Gerineldo. Bien, pues vamos por finalizada esta parte. Mientras la música de Cigüeña toca, vamos a salir la comitiva para que el grupo recreacionista haga su particular homenaje y tributo a la escultura de la